pues otro capítulo más, otra historia más, un lugar espectacular porque tiene historia, tiene deporte, tiene cebolla, y ahorita nos van a explicar, y tiene una gastronomía increíble. Estamos aquí en Motul, Motul, Yucatán. Estamos más o menos como unos 25 minutos de Mérida. Si vienes en moto, vienes en auto, es súper cómodo llegar y vale la pena visitar y conocer este lugar. Tiene mucha magia, tiene mucha cultura, es un lugar turístico que mucha gente no conoce y hay que aprender y conocer y disfrutar este lugar. Me encuentro con Valerio Buenvil. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. Un gusto poder conocerte y estar aquí en tu lugar, que aparte de estar hermoso, se respira diferente. Pero algo que nos llamó la atención desde que llegamos. Llegamos y vemos mucho béisbol, pero vemos cebollas en las mesas. Cuéntanos, sí, Francisco, ¿por qué la cebolla? O sea, vean, en todas las mesitas hay una rodaja de cebolla. Está extraño cuando llegas, pues dices, bueno, a lo mejor vampiros no somos aceptados, pero pensamos en el ajo, no en la cebolla. Yo vivo mucho de noche, entonces me asusté, dije, no vaya a ser que no nos vayan a querer dejar de entrar. Realmente la cebolla responde a los problemas que tenemos de los virus, las infecciones, el coronavirus especialmente, y la cebolla tiene la capacidad de absorber y de neutralizar virus y bacterias. El ambiente, entonces, y por eso en todas las mesas se temprano poniendo cebolla, para que el ambiente, además de que sanitizamos todo, sí, para mantener esta limpieza del ambiente, que nos garantice una mejor salud. Cabe mencionar que el lugar cumple con todos los protocolos de seguridad. De hecho, nosotros traemos el tapabocas, no los quitamos solo para grabar. Como bien decías, primero sanitizan todo, todo está súper limpio. Literalmente pasa la prueba del guante blanco por todos lados. Está, aparte, precioso lugar. Gracias. Y mucha historia. Sí, fíjate que aquí en Motul es una de las ciudades de la región en Yucatán donde se fomentó el béisbol. El béisbol es parte de la cultura yucateca y de la cultura enequenera, que surge a fines del siglo XIX y durante el siglo XX logra un apogeo muy importante y Motul es una de esas ciudades. A mí lo que me llamó mucho la atención, nos explicabas que empezó el béisbol porque los hacendarios mandaban a los hijos fuera desde el país, ¿no? Y cuando regresaban, pues, trajeron el béisbol. Realmente así surge. Lo traían como cultura nueva. Nueva. Pero pues, si el béisbol no se juega solo, ¿no? No es como el squash, no agarras tu bate, tu pelota contra la pared, ¿no? Hay que hacer equipo, hay que hacer gente. Los hijos de los hacendados iban a estudiar a los colegios norteamericanos, a los internados, donde el béisbol era parte del programa educativo. Entonces, ellos pues realmente aprendieron y desarrollaron esta cultura del deporte, de la cultura física, que pues cuando ellos, los hijos regresan, lo fomentan en las haciendas y lo van promoviendo, y Felipe Carrillo Puerto, que en ese entonces pues era un hombre realmente visionario, pues entendió el papel que tiene el deporte y la educación física. Y al mismo tiempo el gobierno con todo esto para impulsarlo. Para impulsarlo. A los socialistas les gustó mucho que el béisbol fomentara el trabajo de aquí. Aquí había que no se podía solo. Ni siquiera el hacendado podía jugar solo. Entonces tuvo que socializar con sus propios ingenieros, con sus trabajadores, y había que hacer equipo. Ese concepto que el cliente de su alfa de camino fue que lo compró. Bueno, pues vamos a un corte y el día que volvamos nos platicas de la comida, porque la gastronomía de Motul es increíble. Así que ahorita volvemos, esto es de PAP MX, aquí en Motul. Mucho de historia del béisbol, pero ahora cuéntanos algo.
Motul es famoso por su gastronomía. Nos comentaba Arturo Mérida, que fue quien es el director de turismo de aquí de Motul, nos invitó a venir y a conocer y a disfrutar, porque esto se está disfrutando increíble. Ahí visitábamos, ya tuvimos, ¿cómo se llama? Los postres se llama... Riquis. No, pero no. El, la, no. Tinajas. Se me fue el nombre. Pero probamos, en Mérida le decían machacado. Aquí le dicen timbas, con equitimbas. Conocimos el lugar y es precioso, tanto su lugar como su repostería, esa era la palabra que quería decir. Pero nos hablaban de los dos motuleños y nos hablaban de otro platillo que sería esta, tuya, de la casa. La pechuga motuleña. Motul, yo creo que destaca Motul por su gastronomía. Históricamente, en esta región de Yucatán, es donde pues, cae la lomita, que cocina la tierra y hace, pues, obviamente, pues, 10.000 años. Y ese impacto que acaba con el dinosaurio, cocina la tierra y deja, entre otras cosas, los cenotes, abre las cavidades para los cenotes y le da a la tierra un sazón diferente. Los productos de Cuba, como el chile habanero cultivado aquí, como los mismos tomates o las calabazas, cuando son cultivados en la región, tienen un sazón especial. Y también las manos de los cocineros y las cocineras de los cocineros tienen un sazón muy especial. Y aquí hemos sido de buen comer, somos gorditos la mayoría. Porque nos llamamos. Porque realmente disfrutamos la gastronomía. Y Motul goza de cocineros de mucho prestigio, que están en muchas partes del país y en otros lugares. Y los huevos motuleños surgen precisamente como iniciativa de Don Jorge Siquel, un libanés que se avecindó aquí en la ciudad a principios del siglo XX y que fomentó un restaurante, que tenía un restaurante con una repostería, una gastronomía, repostería increíble. Y él fue el que surge el huevo motuleño de la tradición de comer huevos en el desayuno, que es una tradición mundial, que todas las culturas tenemos esta tradición. Y los ingredientes locales, como el tomate, la cebolla y el chile, Don Jorge Siquel, por su habilidad, por su experiencia, por su cultura libanesa, enriquece esta salsa. Y crea la salsa motuleña, le pone aceite de olivo, le pone jamón, le enriquece y genera una salsa que es parte importante de la historia de Motul, de la gastronomía, la salsa motuleña, con la que se elaboran los huevos motuleños y también nosotros hemos generado la pechuga motuleña. La pechuga motuleña es la misma salsa del huevo motuleño, nada más que en vez de un huevo se le pone la pechuga. Esta es la diferencia de la pechuga motuleña, que es nuestra especialidad. Perfecto, pues nosotros la vamos a probar y ahorita les mostramos, les vamos a publicar mucha foto de esta delicia culinaria. Y esto es de Peatón MX. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque invitarnos a tu lugar, porque tiene, como bien decíamos, está bien para comer, pero también está para disfrutar y conocer y disfrutar la historia de Motul. Muchísimas gracias, verdad, por aceptarnos, por darnos el espacio y por comentarnos todo lo que nos puede comentar. Y pues, aparte, mira, qué bonito se ve con todo rodeadito de cascos y mucha fotografía. Dani, como siempre, va a hacer algunos paneles para que ustedes vean qué tan bonito está el lugar. Y pues, vamos a disfrutar. Esto es de PAP MX, aquí en Motul, con mi amigo Valerio Montilla.